Sean bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre las generalidades del protector de tensión y corriente monofásico digital. Aquí tenemos un par de ejemplos de ellos y son equipos para el control de los problemas que se presentan con los voltajes así como las corrientes de línea. Entonces podemos ver que ellos nos protegen contra altibajos de voltajes, contra sobrecorrientes, contra roturas de línea, y los hay con corrientes nominales desde las pequeñas de 6 hasta los 80 amperios. Bien, aquí tenemos los dos tipos, las características. Este tiene un display con 7 segmentos y un display digital, los mismos botones set para programaciones y las teclas de flecha para ajustar. Aquí tenemos la entrada, aquí está in, tiene neutro y línea, igual que acá, son dos equipos exactamente iguales. Y aquí tenemos las salidas out, este es de tipo monofásico. Como pueden ver, va para también para Real DIN o Real Omega, su ensamblaje. Lo importante es que en estos casos la programación de este equipo y la programación de este, aunque tengan prácticamente los mismos parámetros de programación, el procedimiento o los mensajes que me da para guiarme en el proceso son diferentes. Por esa razón hay que leer mucho el catálogo que él trae. Este es el catálogo, está en inglés, no importa, pero ya aquí en el video los parámetros están en español en el caso de este. Y este tiene unos mensajes en el display para que se puedan uno guiar o verificar. Entonces hay que tener buena paciencia y buen entendimiento de sus parámetros. En lo referido a las conexiones, hay dos tipos. Puedes utilizar una combinación de SPD, como estamos viendo, disyuntor. El disyuntor sale hacia nuestro accesorio y de aquí salimos hacia un diferencial. Entonces aquí podemos nosotros manipular este cuarteto, o también podemos prescindir del breaker en caso de cargas pequeñas. Entonces para ello sería esta conexión que está aquí del SPD. Nos vamos a nuestro vigilante de tensión y corriente y de aquí nos vamos a hacer diferencial tal cual como estamos viendo. En cuanto a los parámetros de programación, en este caso aquí puse los parámetros referidos a este. En el otro equipo los parámetros son diferentes porque son muestras de gráficas en el display, pero en cuanto a la descripción todos son iguales. Entonces yo aquí tengo que ajustar los valores de protecciones por sobrevoltaje. En este caso esto va desde los 130 hasta los 150 VAC y tiene la opción off. Cuando tengo la opción off, o yo le defino esta opción off para este parámetro, significa que voy a desactivar esa protección, que no va a estar activa. El parámetro, en este caso el P02, en el display digital tiene otra figura, es el valor del voltaje para el cual se vuelve al estado normal de operación. Entonces yo tengo que decirle a este equipo ese valor para el cual, cuando llegue el voltaje de red a ese valor estimado, vuelva nuevamente a conectar la salida. Entonces solamente se opera siempre y cuando se haya activado la alarma o la protección en P01. Por ejemplo, este valor mínimo es de 129 y lo máximo que le puedo ajustar es el valor que tengo en el P01 menos 1. Por ejemplo, si yo aquí ajusté que el valor de protección es de 135, lo máximo que le puedo ajustar es 134 y el mínimo valor 129. Obviamente, si esta opción aquí yo desactivo la protección por voltaje en el P01, obviamente en el P02 también va a estar en posición off, porque no tiene ninguna lógica algún valor cuando he desactivado esa alarma. El parámetro P03, tengo que ajustar el tiempo en segundo para activar la protección por sobrevoltaje. ¿Qué sucede? Que cuando el valor del voltaje de línea supera el valor que yo programé acá en el P01, a partir de ese momento se activa un tiempo temporizado. Este valor de tiempo temporizado va desde los 0.1 hasta los 10 segundos. Uno aquí recomienda 0.1 segundos, obviamente, porque hay muchos equipos que son muy susceptibles a las alzas de voltaje. Entonces, a partir de que ocurre ese valor o sobrepasa el valor de P01, aquí comienza el tiempo de conteo y al final de él
se activa su protección. A continuación tenemos el siguiente parámetro, los P, en este caso el P04. Aquí tiene que ver con los mismos valores de protección acá, pero para bajo voltaje. Entonces aquí en el P04 lo que uno programa es el valor de protección por bajo voltaje, o sea el mínimo voltaje al cual va a estar este aparato activo o este equipo activo. Este va desde 80 hasta 100 VAC, pero también tengo la opción de off, o sea desactivar esa protección. El P05 es el valor para el cual se vuelve al estado normal de nuestro accesorio, y este valor P05 es mayor que el P04. Entonces aquí es diferente que lo que vimos en el P02. Entonces para el P05 el máximo valor es 99 y el mínimo valor que yo puedo programar es el valor dado en el P04 más 1. Por ejemplo, si yo aquí ajusto que se va a desactivar por 90 voltios, entonces el P05 mínimo tiene que ser 91, obviamente, para que se vuelva a activar nuevamente la operación de nuestro accesorio. El P06 es lo mismo, tiene un tiempo de temporización para que se active esta protección. Entonces puedo, este valor va desde 0.1 segundos hasta 10 segundos. Aquí en el caso de los valores de con bajo voltaje, uno puede ser un poquito más flexible, no ser tan justo que el temporizador sea 0.1, puede decirle que sea un segundo, dos segundos, sin ningún inconveniente. Al cabo de esos dos segundos sí se va a activar la protección de nuestro equipo. En el parámetro P07, para este caso, vamos a colocar el valor de protección por sobrecorriente, y ese valor va desde 1 amperio hasta el máximo valor del ISU en el accesorio. O sea que si este es de 40, obviamente el máximo valor programado es 40. Si es de 63, 63, y si es de 80, 80. Todo depende. El siguiente parámetro del P08, entonces se ajusta el tiempo en segundos para activar la protección por sobrecorriente. Y este es en segundos, va desde 1 segundo hasta 512 segundos. Entonces, ¿qué sucede? Si yo aquí ajusto 10 segundos, si la corriente pasa el valor que yo programé aquí en este parámetro, mencionado aquí el P07, van a transcurrir 10 segundos y al cabo de esos 10 segundos, él simplemente va a activarse y va a quitar la energía para las salidas, protegiendo el equipo. En el P09 es el tiempo en segundos para volver al estado inicial después de haberse activado la protección en P08. O sea que después que ya se activó el equipo, después de transcurrir este tiempo, hay otro tiempo, en este caso también en segundos, que le da al equipo o al accesorio para que nuevamente vuelva a encender. En este caso, por ejemplo, si yo ajusté aquí 40 amperios y aquí ajusté 5 segundos y aquí ajusté 10 segundos, va a suceder lo siguiente. Si la corriente pasa de los 40, comienza a transcurrir un tiempo de 5 segundos. Si la corriente se mantiene todavía encima de los 40 amperios, entonces se activa el equipo y quita la energía. A partir de ese momento comienza y se activa este tiempo. Si usted le puso, nosotros en este caso le pusimos 10 segundos. A los 10 segundos nuevamente vuelve y cierra aquí la salida para que se vuelva y se active el equipo. Entonces eso es lo que va a pasar con este tiempo. El siguiente parámetro, este que significa que es el P10, es el tiempo en segundo para energizar o activar la función del equipo después de haberse energizado. Entonces yo aquí le programo un valor para que cuando yo energice el accesorio van a transcurrir, por ejemplo en este caso, si yo ajusto 10 segundos en los cuales él no va a hacer nada, va a estar las salidas abiertas. Al cabo de esos 10 segundos él, si todo está bien, cierra los contactos y comienza a operar. Entonces es bueno siempre colocarle una temporización para este caso. El P11 tiene que ver con el tipo de rearme, en este caso si es AU, un reset automático, o HA-HAN, un reset manual. El P12 tiene que ver con la muestra de los indicadores de falla, y el P13 para este caso fin de la programación. En estos equipos es muy importante pasar todos los pasos, y al final cuando llega al P13, en este caso en, cuando uno presiona la tecla set, graba los parámetros. Si por ejemplo yo llegué al P7 y no quise seguir y dejé que el equipo
nuevamente volviera a su display inicial, simplemente lo que los valores que estaba programando no se van a guardar. Tengo que hacer todo el proceso. Entonces, para ello vamos a ver los siguientes videos. Bien, aquí le presentamos el monitor de tensión y corriente. Hay que energizarlo para uno poderlo programar. En este caso, aquí tenemos la entrada N, la entrada L, IN, que dice, y aquí tenemos la salida OUT. Hay que tener cuidado porque están energizadas. Como pueden observar, aquí nos está mostrando que el amperaje es cero. Bien, estamos hablando de la energía, del consumo de energía, del artículo, T0, el voltaje de operación. Aquí tenemos los botones para programar, botón SET, botón flecha superior, flecha inferior, y vamos ahora a programar cada uno de los parámetros para poderlo hacerle una prueba, para ver cómo funciona. El primer parámetro tiene que ver con los voltajes, ¿cierto? Vamos a presionar el botón SET, aquí sostenido, y vean que aquí nos aparece una señal que dice USU OB 135. Aquí nos está pidiendo el voltaje para el cual, o el máximo voltaje para el cual él va a cortar la energía a la salida. En este caso vamos a colocarle, está haciendo 35, vamos a colocarle 130, por ejemplo. En este caso no baja de 131, vamos a dejarlo en 135, correcto, y colocamos tecla SET. A continuación nos pide el voltaje en el cual él va a volver a entrar o a colocar la salida después de que se hubo una activación. En este caso está 130, pero yo lo puedo colocar un voltaje, ya, aquí 131, mucho menos, veanlo, aquí está hasta 130, lo puedo dejar allí, está, veanlo acá, puedo subirlo, mírenlo aquí, pero nunca va a igualar al primer parámetro, siempre va a estar un voltio por debajo del primer parámetro. Entonces vamos a ponerlo en 130 y presionamos tecla SET. Ahora aquí me está pidiendo cuánto va a ser el tiempo en que va a demorar el voltaje en estado alto para poderse bloquear la salida. En este caso me está diciendo que tengo programado 0.2 segundos, yo voy a programarles 0.1, o sea que si en este caso, si llegamos a los 135 voltios, a los 0.1 segundos, él va a la señal para desactivar aquí. Va a tener siempre una temporización para activar la alarma y para desconectarse. Y presionamos tecla SET. A continuación vamos a programar los datos por bajo voltaje. Aquí me está apareciendo, dice aquí U minúscula, el voltaje mínimo al cual él va a desconectar la salida. Aquí tenemos 90 voltios. Yo también puedo colocarle un valor, cierto, muy superior, o deshabilitar esta alarma. Por ejemplo, vamos a ver, aquí debe aparecer la tecla OFF cuando uno la deshabilita. Vamos a ver si en alguno aparece la tecla OFF. Aquí, véanlo aquí. Cuando coloco esta función en opción OFF, significa que estoy deshabilitándola, ¿no? Pero en este caso yo quiero que él se me desactive cuando yo tengo unos 90 voltios, que está aquí. Vamos a presionar la tecla SET. Después me va a preguntar cuál va a ser el voltaje al cual nuevamente voy a restablecer la salida cuando tengo una caída por bajo voltaje. En este caso está en 103, vamos a colocarle que se restablezca cuando estemos en 100 voltios, correcto. Ahora presionamos la tecla SET nuevamente y me está preguntando en la temporización en el cual va a demorar o va a esperar este equipo para activar la alarma por bajo voltaje. Aquí tenemos 0.2 segundos, vamos a decirle que sea 0.1 porque realmente es un voltaje bastante bajo, y presionamos tecla SET. Bien, aquí tenemos el amperaje al cual él se va a activar, ¿cierto? O va a dejar de transmitir la energía por la salida. En este caso tenemos 6 amperios. Vamos a que sean 7. Damos la tecla SET. En el siguiente es un tiempo. En este tiempo que dice allí, él me está preguntando el tiempo en el cual va a demorar o va a retardar el accesorio para activarse por esa alta
alta corriente, ¿no? En este caso digo, va a demorar 5 segundos. Vamos nuevamente aquí. Siempre hay que estar pendiente aquí porque se reinicia nuevamente. Porque estamos explicando. Vamos acá. Vamos a ese punto del tiempo. Aquí está, 5 segundos. O sea que cuando él detecta 7 amperios, va a demorar 5 segundos aproximadamente en activarse él. Vamos a darle que sean 4 segundos. Vamos a tecla set. Y después a continuación hay otro tiempo, y este es el tiempo en el cual va, a partir de la activación por alta corriente, ¿qué es lo que va a suceder? Va a demorar 15 segundos y va a verificar para ver si esa corriente ha bajado. Si esa corriente bajó al lapso o al final de los 15 segundos, simplemente va a volver a activar la salida. Después vamos a ver esto en una prueba. Este siguiente parámetro, que también es de tiempo, dice SIC, significa que es el tiempo que demora este equipo. Vamos a programarlo en 5 segundos cuando yo lo conecto en activarse. Entonces demoraría 5 segundos para volver a activar sus contactos. Es lo que me dice esta función. Vamos a dejarlo en 5, tecla set. Aquí me está preguntando si rearme es automático o hand, que significa manual. Vamos a decir que rearme es automático. Aquí lo que dicen los E aquí es, significa tiene que ver con las alarmas. Vamos a dejarlo ahí quieto. Y al final me pregunta en. Esto es muy importante, presionar la tecla set en end, porque si a mitad del procedimiento nosotros no hacemos esto, él no graba las modificaciones. O sea que en pocas palabras tenemos que pasar por todos los parámetros y al final dar la opción en. Por ejemplo, si yo intento hacer esto aquí, ingresar un parámetro y hago una variación, vamos a hacerla, por ejemplo, vamos a hacer la variación, vamos a poner que aquí sea 0.3, ya, tecla set, y lo dejé así. Aquí yo varié el tiempo de activación por sobrevoltaje. Vamos a esperar que vuelva el equipo a su estado normal. Demora 20 segundos aproximadamente en volver a su display normal, y vamos a verificar si realmente guardó. Lo más seguro es que no lo haya guardado. Entonces vamos a entrar aquí. Vamos a entrar al parámetro de tiempo nuevamente. Tecla presionada. Ahí está. Vean que no lo guardó. Todavía sigue con 0.1 segundos y yo le había programado más. Entonces, ¿qué pasa? Siempre que tengamos la programación en este equipo, hay que pasearnos por todos los parámetros y llegar hasta el parámetro final y hacer tecla set para que él pueda grabar. Bien, entonces este lado, así más o menos, es la programación. La programación varía de equipo a equipo, pero es muy importante leer el catálogo y los parámetros, como ya lo vimos anteriormente. Ahora mismo tiene un problema porque vea cómo varían los voltajes, pero para lo que vamos a hacer es muy interesante. Aquí está la corriente en cero. El procedimiento de calibración del mismo es muy similar. La única diferencia es que este tiene los parámetros como una letra P. Entonces vamos a presionar aquí, por ejemplo, el botón set, y a que aparezca el parámetro P01 con su respectivo valor, ¿no? Si quiero pasar P02, P03, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y el parámetro 13, que es el en que graba todos los parámetros. Aquí está. Bien, entonces lo importante aquí es, vean que la programación es muy sencilla, es bastante simple. Lo importante es verificar realmente cómo es cada uno de los parámetros para poderlo hacer la programación correctamente. Un equipo que me parece muy interesante desde el punto de vista del control eléctrico para aplicado a refrigeración y sistemas solares. Bien, aquí vamos a hacer la prueba con una freidora. Tiene un buen amperaje. Ya tenemos conectado nuestro equipo, como estamos observando aquí. Vamos a observar ahora que encendamos qué es lo que sucede. Ahora mismo nos está marcando, pueden verificar aquí. Tenemos cero corriente, 120 voltios, que tenemos salida. Amperaje cero. Vamos a encender aquí nuestra freidora. Y vamos a ver aquí. Vean cómo cambia. Uy, vean que ya desactivó. Y comenzó el tiempo de 15 segundos en restablecerse. Véanlo aquí. Ahorita vuelve otra vez a activar. Escuchen,
1, 2, 3, 4, 5 y desactiva nuevamente. Vean para que vean. ¿Por qué? Porque cuando mide la corriente, que es un poco alta, entonces ¿qué pasa? Tiene 5 segundos para activarse y 15 segundos para volverse a activar nuevamente. Aquí se volvió a activar. Escuchen. Pero como la corriente es muy alta, vean lo que sucede, vuelve y desactiva. Vamos a ampliar un poquito el tiempo para observar el amperaje. Bien, ya hemos reprogramado el tiempo, le dimos 10 segundos. Ahora mismo volvió a cerrar. Vamos a ver el amperaje para que ustedes vean. Amperaje 11.5 amperios. 10 segundos y desactiva. Véanlo aquí. Ahora va a esperar 15 segundos nuevamente para volver a verificar y que todo esté normal. Y si la corriente sigue en alta, él simplemente va a pasar en ese ciclo. Entonces de esta manera él desactiva, miren aquí, cuando la corriente del accesorio sobrepasa el valor que yo tengo acá. Ahora voy a colocar el valor en 12 amperios para que ustedes observen que no va a pasar nada. Bien, ya le programé el valor de ahora de la sobrecorriente en 12 amperios. Vamos a observar que ahora no vamos a tener ningún problema. Véanlo aquí. Vean la corriente 11.5. Vean voltaje normal. Vean que no se activó. ¿Por qué? Porque ya puse la corriente en 12 amperios. Entonces ya lo programé y ya no vamos a tener ese inconveniente. Entonces es muy importante programar bien las corrientes cuando voy a trabajar con este equipo. Lo mismo pasaría con los voltajes, ¿no? También si sale de los rangos, simplemente él va a hacer esta operación hasta que estén normales. Agradezco la atención sobre este video y nos vemos en otro.